no dice en un momento determinado lo voy a echar en este producto. Es decir, no, que no, se pone en gallo. Exactamente. ¿Qué le dije? A mí me llamaron, me ofrecieron. Exactamente. ¿Le llamaron por teléfono? ¿Un día que fue...? Pienso que sí, pero no obstante, ya fuimos y nos lo ofreció allí directamente la sucursal. Y entonces, pues claro, lo tenemos a un 4, no sé qué, y 4 y algo. Y claro, nos ofreció el 7, pues bueno, pues tú digas lo que haces. Pues se hace la documentación, pum, 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 pum. A todo esto, un montón de folios así, que ahí están, copias. Yo tengo estudios los mínimos, los justos. Y mi mujer, pues, igual o menos. Pues claro, y firma y firma, y esto de por esto, pum, 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 y ya que se firmó todo, pues ni dejarle ni nada, solamente explicando, esto es bueno, porque tal y que cual. Y siempre me han negado el dinero, de que ese dinero no podía tocar. Entonces ya leí el contrato detenidamente y me di cuenta de que ya ponía en perpetuidad. Entonces, no, el contrato no pone en perpetuidad. Bueno, ya es lo que tú te has convencido después del juicio y explicártelo a nosotros. Sí, bueno, que me la han explicado, exactamente. No, te lo digo, y además que podéis leer la sentencia que la vamos a dar. El contrato al revés, lo que utilizaba una fórmula tan rebuscada que es lo que le llega a la conclusión al juez, decir, vamos, si esto es tan fácil como decir a perpetuidad, pero se dice de una manera rebuscada para que el cliente no lo entienda, ¿no? Que esto, que yo leí eso, pero claro, que yo no entiendo absolutamente nada, la realidad. Pero algo de eso me fue por revocar de Madrid, de... No sé. Cristian no se basa, porque claro, de lo que dice don José podría entenderse. Dice, bueno, usted no se lee los papeles y los papeles vienen, claro, es su responsabilidad. Pero la sentencia no se basa en eso. La sentencia lo que viene es a decir, o a estudiar qué dicen los papeles. Es decir, no que no se, porque evidentemente eso sería una negligencia inexcusable, que existen derechos. O es decir, si aquí lo pone claro, usted no se lo ha leído, es su responsabilidad, eso es culpa suya. La sentencia dice, vamos a leer el papel. Entonces, leyendo el papel, lo que llega a la conclusión de que falta una total información en esos papeles acerca de la verdadera naturaleza y característica del producto. Tiene usted ya los 28.000 euros, ahora sí, ¿no? Después de la sentencia le han dado ya los 28.000 euros. No, la sentencia tiene 6 días hace que se dictó. Ahora tenemos que ver si el banco recurre o no recurre. Nuestra experiencia que nos dice que va a recurrir sí o sí.